El largo trayecto del escritor ha dejado la publicación de 5 libros de cuentos, Salón Júpiter y otros cuentos en 1994, Guía para extraviados 1997, Asuntos familiares en el 2000, Artículos propios y Escena en un bosque en el año 2011 y Antología nocturna en el 2013. 2 novelas, La celda sumergida y 5 tardes con Simenón en el 2003, la cual fue reeditada como Encuentro en Lieja en el 2016. También se encuentra la biografía de Eugène Delacroix en El artista de la libertad en el 2005. Parte de sus obras han sido traducidas al alemán, francés e inglés y también han sido parte de varias antologías nacionales e internacionales. La primera pregunta que yo te quisiera hacer es relativa a tu posición como escritor en el mundo colombiano. En alguna entrevista dices que hay a veces una lectura colonial de los escritores, y esa escritura colonial como que releva a algunos y deja a otros en la sombra. En ese sentido, incluso en tus proyectos editoriales peleas por mostrar esas obras perdidas, no editadas desde hace mucho tiempo. Yo creo que pues que las literaturas de los países que no están como en el centro de la discusión y de la reflexión de la literatura, pues están un poquito supeditados a las decisiones de grandes grupos editoriales o de una concepción de la literatura nacional, por ejemplo. Y eso lleva a que la percepción de la literatura pues, se vea como una literatura un poquito menor frente a lo que llamamos la literatura, ¿sí? Es decir, que siempre tiene que haber un adjetivo adicional a las literaturas como la colombiana y que se llamen las literaturas nacionales, ¿sí? Para mí eso es como una especie de pleonasmo y como una redundancia, es porque los problemas que nos pueden interesar a nosotros son problemas que le pueden interesar a cualquier lector en cualquier parte del mundo. Hemos visto, por ejemplo, no sé, alguien como Alice Munro, pues para mí es una autora que tiene que ver conmigo porque las historias que cuenta tienen que ver con cualquier lector en cualquier parte. Entonces es colonial en ese sentido, colonial en el lector, ¿no? Sí, en la manera como nos encajan en una forma de escribir más que de leer y en una forma de leernos. Entonces yo he sido un poquito reticente a esa definición, he intentado separarme desde las prácticas mías o de los intereses literarios como de esa necesidad de estar ahí, ¿no? Lo colombiano, en la literatura colombiana. Es inevitable, yo creo que no lo digo necesariamente como desde una perspectiva negativa, sino lo miro de la lectura que se hace, que es una lectura que parte de algo colonial, que a mí me parece, sigue siendo eso, por ejemplo, colonial también tiene que ver con que nosotros tengamos que leer, por ejemplo, traducciones traducidas desde la península. Hay un tema ahí que también me interesa desde ahí. Después del arte de la biografía de François Dossé y de Vidas imaginarias de Marcel Chaub, la biografía se convirtió en un arte narrativo. ¿Cuál fue la experiencia con la biografía del pintor Delacroix? Pues eso sale de una invitación que hace Conrado Zuluaga, que está construyendo ahí como una biblioteca básica de biografías. Invita a varios escritores y académicos y autores y quedaban algunos nombres y entre esos nombres estaba Eugène Delacroix y a mí me interesaba mucho por algo que estaba leyendo en ese momento y por lo que estaba escribiendo y me di cuenta pues que en Bogotá, pues descubrí que en Bogotá solamente había 2 dibujos de Delacroix originales, es decir, yo decía, bueno, ¿cómo voy a poder hablar de un pintor de, pues que en algún momento anecdóticamente me habría cruzado con algún cuadro de Delacroix, además con un pintor pues, que había hecho una transformación del arte y que se volvió una influencia fundamental para lo que vendría después del siglo XIX. Pero lo más interesante de la anécdota o de la parte anecdótica de la experiencia con Delacroix es que por cuestiones familiares y también académicas, en la mitad de estar trabajando en el libro, me fui a vivir a Estados Unidos, a New Jersey, y resultó que hubo una exposición muy grande, muy representativa en Nueva York de la obra de Delacroix. Sobre todo identifiqué que Delacroix también había sido un individuo que había querido escribir, él realmente parte de su formación o de sus intereses era también convertirse en un escritor, era un tipo, pues un personaje muy,
muy activo, muy interesado en ser también un profesor. Él empezó a escribir una didáctica para la pintura, pero sobre todo había una anécdota que creo que fue lo que a mí me impulsó y me impulsó también a escribir un cuento sobre su figura, sobre sus últimos días que no fueron nada felices. Fue cuando el gran cuadro de Géricault, que se llama La balsa de la medusa, que pues es basado en un hecho histórico, y él es uno de los modelos que aparece en La balsa de la medusa, él cuando ve el cuadro dice, pues él cuenta en sus cartas y en sus diarios, que sale corriendo a la casa y dice, yo quiero pintar. Es decir, cuando ve el cuadro de Géricault, que estaba en la exposición, en el momento de la exposición en Nueva York, afortunadamente pues yo también logré ver eso, entendí un poco el sentido también de la escritura, que la escritura es el resultado de algo, que lo dice Bioy Casares, que aparece por aquí, que lo decía, que me gustaba mucho eso de leer dan ganas de escribir. Es decir, que escribir es el resultado de la experiencia con otro. ¿Sí? No es una cosa, para mí por lo menos, no es necesariamente una cosa de inspiración o de una capacidad innata, sino es el resultado de un reconocimiento y de un aprendizaje que está en los demás. Entonces esa fue como la experiencia. Obviamente la biografía, pues eso es un... A mí me gusta mucho leer biografías también porque me parece que es un formato o es un género donde hay muchísima especulación, es decir, no, uno realmente pues inventa una vida, pero pues con la supuesta soporte pues del archivo, ¿no? de las fuentes primarias, pero finalmente es una invención, y a mí esa idea de inventar seres reales pues también me parece muy interesante, y pues y simplemente acepté también el reto porque me parecía que podía ayudar a la escritura, ¿no? Tus relaciones con la pintura, con la fotografía, con el grabado, en varios cuentos, por ejemplo, en el cuento Andamio, que es un cuento que trata de una niña de 16 años que entra en ese deambular inicial de la adolescencia en una iglesia y de pronto ve que un hombre la mira y pues tiene todas las sospechas sobre este hombre, y este hombre le dice es que si se dejaría pintar, que está rehaciendo un mural porque ella es un ángel. El personaje central de tu novela policial, que es un homenaje a Simenón, es un dueño de una galería, ¿no? Encuentro en Marabá, es uno de los cuentos que les recomiendo leer, inicia prácticamente contándonos las extraordinarias fotos de estas minas de Salgado. Por ejemplo, en la novela 29 cartas, una autobiografía en silencio, sí, ¿no? También viene una carta y vienen fotos. Esas fotos, por ejemplo, a veces remiten a los temas que está trabajando. El personaje central ha perdido la memoria, está reconstruyéndose. Y una de las cosas que más ve son nubes, porque las nubes hablan un poco de su cerebro. Y de pronto termina la carta y hay fotos. Y de pronto habla de una puerta y hay una... ¿Nos cuentes un poco la integración en tu narrativa, de pintura, fotografía y relato? Bueno, yo, por cuestiones también biográficas, trabajé en algún tiempo en fotografía cuando estaba en la universidad, y iba donde un par de tíos míos, abuelos, que fueron reporteros gráficos relativamente importantes en Bogotá, fueron Ignacio Gaitán y Luis Gaitán. Y por el lado de mi mamá, pues siempre hubo una relación con la imagen, más era reporteros gráficos y estudios, y fue una familia que siempre trabajó en fotografía. Y yo más adelante empecé a hacer una cosa un poquito más de principiante, diletante un poco, empecé a trabajar grabado y por una relación con Roda y pues como que empecé a trabajar ahí en eso y siempre ha sido un tema que ha estado presente ahí, lo de la imagen. El oficio de la escritura para mí es un oficio que es, pues decía que es múltiple, ¿no? No necesariamente está ligado solamente al tema de la página escrita y al papel, sino una observación del mundo, y yo creo que lo de la imagen, yo leo, me gusta leer mucho cosas sobre imagen y sobre fotógrafos y sobre... Últimamente he estado leyendo pues toda esta obra de John Berger, que es que también trabaja con Salgado, él también tiene un trabajo con Salgado. Me impresionó mucho esta cosa de la presencia en las minas de Marabá, ¿no? Básicamente, y ahí sale el cuento, hay una figura, hay un hombre transformado pues en otra cosa, ¿no? Entonces esa
esa presencia de la imagen, pues sí, yo creo que es natural a las lecturas que uno hace. Es decir, uno como lector no solamente se queda en el papel, digo, ¿cierto? Uno lee otras cosas y la investigación para escribir no se puede quedar solamente en los escritores, ¿cierto? En el papel, para mí no es así, siempre ha sido una cosa múltiple. Entonces hay una combinación de lo biográfico, pues esta cosa presente en mi casa, de los archivos de los tíos, qué fue lo que le pasó a ese tío que se enloquece y termina perdido porque pues pierde el 9 de abril pues su gran, parece que era un archivo muy, muy impresionante. Tiene que ver con lo biográfico, pero también con un interés de alimentarse y nutrirse de otros tipos de lenguajes distintos a simplemente la escritura. En una imagen puede haber una historia, uno puede agarrar y hay una fisura y uno se puede meter ahí y empieza a investigar y empieza a construir un relato, por ejemplo. ¿Sí? Indagábamos también ese sello fuerte, sobre todo al leer 29 cartas, autobiografía en silencio, del problema de la autobiografía, que por lo tanto legitima más el uso de la primera persona que de otra. Y al turno conectábamos con declaraciones tuyas en distintas entrevistas sobre el tema de la melancolía. Nos sorprendíamos en la novela, que es un homenaje a Simenón, Encuentro en Lieja, veamos lo sorprendente que era ser narrado por el mismo criminal. Y recordábamos que, por ejemplo, Dostoyevsky, cuando empezó a escribir El crimen y el castigo, se dio cuenta en un momento determinado que no podía escribirla en primera sino en tercera. Uh-huh. Tú haces todo lo contrario y te metes, por lo demás te metes en una cosa extraordinaria, que es un hombre que comete un crimen, pero al turno que comete un crimen se encuentra que una de sus víctimas ha sobrevivido y está en coma, y en ese mismo hospital en Lieja está muriéndose la mamá de Simenón. Y empieza este criminal, tanto que uno le podría colocar a tu novela algo así como un criminal en busca de un autor policial. Entonces la pregunta tiene que ver con el uso de la primera persona. Ahora estoy con la novela que estoy trabajando, pues estoy en ese dilema. Sí, estoy en el dilema de... Y ya avanzado, y es tomar esa decisión en este momento va a ser bastante complejo. Yo no sé si yo tengo una respuesta puntual sobre eso. Yo creo que es porque es una herramienta que permite decir más cosas, dependiendo también del tipo de narración. Para mí es interesante echar manos de anécdotas personales, íntimas, y tratar de darles la vuelta, ¿sí? Darles una vuelta para que eso le interese a cualquier lector en algún momento dado. Pero también con registros o con formatos que en apariencia solamente tendrían un lector como el de las cartas. ¿De dónde salen pues las cartas? Y las cartas, pues no sé, uno lee las cartas de Kafka, por ejemplo, las que le escribe a Milena, y uno está leyendo un texto que no estaba escrito para uno. Es un texto que está escrito es para alguien, y es íntimo y es solamente entre los dos. ¿Y por qué lo leemos? ¿No? ¿Por qué nos adueñamos de eso? ¿No? A mí ese es un tema que me interesa mucho al escribir ficción, porque damos luz a vidas que probablemente pues, que son tan íntimas y tan cerradas que no habría manera de conocerlas si no las contamos, ¿no? Entonces es jugar un poco también con esa cosa del autobiográfico íntimo que solamente lo puede conocer quien lo está contando. La literatura también es regional, pero últimamente se ha vuelto local. Por ejemplo, la sicaresca Medellín, uh-huh, la Cali rumba, narcotráfico, pero tu espacio es Bogotá. ¿Por qué Bogotá? Creo que es inevitable también, ¿no? Aparte de la investigación que uno puede hacer, pues es inevitable que en algún momento el espacio y las coordenadas del espacio y del tiempo pues tengan que ver con lo biográfico. Álvaro, mencionabas lo de la melancolía. ¿Qué tenía que ver con la escritura? Para mí el oficio de la escritura es poder llegar a un estado de ánimo que permite hacer ciertas cosas y tomar unas decisiones cuando uno está ahí sentado que en otro estado de ánimo no se podría, es como obvio. Y creo que Bogotá, simplemente los espacios en Bogotá, más que espacios, pues esa cosa intimista o de lo bogotano cerrado, pues sí está ahí, de alguna manera está ahí. Y entonces ha sido un alimento en ese sentido, es decir, es parte de ese momento, de ese estado de ánimo
que me permite a mí en un momento dado tomar decisiones y resolver historias. Ciertas particularidades de la vida diaria en Bogotá, pues a mí me generan un estado de ánimo que me permite descubrir cosas en la escritura. Cuando uno lee tu obra, aparentemente uno diría, la violencia no está. Sin embargo, hay una manera soslayada, sugerida de presentar la violencia y a veces más espantosa que la misma presentación de un sicario. El acordeón, un hermano se ha ido y se ha perdido. Hay muchos hermanos que se pierden y hay un personaje narrador que lo busca, ¿no? En varios cuentos atraviesa el tema del hermano buscado. Y este hermano manda una carta muy mal escrita y regresa años después y cuenta que tuvo un problema y un muchacho le ha amputado los dedos. Pero el tema central es que el cuento se llama Acordeón porque ese muchacho era un prodigio tocando el acordeón. La novela violenta tuya es la novela criminal. La presentación sugerida de la violencia, como si la violencia fuera no solo colombiana, como si estuviera Caín allí. La violencia universal que está en Lieja, que está en Holanda, que está en Rotterdam, en Buenos Aires, en Brasil y en Colombia. Fue una pregunta que yo empecé a hacerme a medida pues, que iba avanzando en esta cosa de la escritura y de la construcción de una obra personal, ¿no? Y uno de esos temas era pues, el tema de la violencia en un país donde ese tema es constante, es permanente. Ese término siempre nos ha acompañado. No solamente la violencia exterior, sino la violencia interna, pues, de los espacios íntimos, familiares, etc. Entonces yo sí desde un comienzo intenté, o fue una posición ideológica de alguna manera, y iba a eludir el tema de la violencia. Se iba a eludir el tema como tema central de las historias, pero sabía que el telón de fondo, como que había un filtro que sostenía las historias, era ese rumor constante de la violencia. Y no solamente de la violencia, sino de la violencia no solamente en Colombia, como dices tú, sino de la violencia como una manera de relación constante entre las personas. Es decir, no porque necesariamente seamos violentos per se, sino porque eso es algo que está ahí de alguna manera latente. Es decir, ¿qué significa que yo pueda en un momento dado estar frente a alguien más y quitarle la vida? ¿Sí? Bueno, de hecho, como estamos todos en algún momento enfrentados en algún momento a tomar esa decisión, sí o no. Creo que eso para mí fue una parte de la construcción de los personajes. Al estar en Colombia y al estar en esta construcción de esos personajes, pues el tema de la violencia está ahí, es decir, pero está como más un telón de fondo, está más como un vocabulario, es como una manera de ser, ¿no? En este país pues lo hemos identificado y lo sabemos muchos que una manera de resolver los problemas es la manera más fácil, la más rápida, la más peligrosa, que es la manera violenta. Sí, yo creo que eso está ahí, es inevitable pues hablar de eso. Hablando de la construcción de los personajes, en tu texto, artículos propios, la mayoría de la historia están narradas por mujeres, mujeres solas, mujeres que están felices solas, mujeres que no necesitan una pareja, que han dejado de vivir en pareja y no tienen la necesidad de conseguir una pareja. Hay varias características de lo que me gusta a mí hacer mientras escribo. Es que primero que los libros de cuentos tengan como un punto, como una línea que los una, que me obliguen a mí a tomar decisiones, a hacer esfuerzos adicionales a construir las historias, que es por ejemplo sentarme a escribir un libro de cuentos donde las narradoras, no los protagonistas necesariamente, y no es un libro, no creo que sea un libro sobre mujeres necesariamente, son todos narradores en primera persona o en tercera, pero del femenino. Sí, de hecho, ese era como uno de los retos. Y eso surgió porque yo había escrito un cuento que es una versión previa a La Pañoleta, que es el primer cuento del libro, donde el narrador era un joven, era un narrador, un muchacho de 16, 17 años, y vi que esa era una historia que probablemente era mejor contarla desde una perspectiva de una narradora. De un narrador en femenino. Entonces, no sé, son cuentos en los que las mujeres no es que necesiten los hombres, sino que pues, no están ahí, ¿no? Yo creo que
Este también es un país de ausencia de hombres, ¿no? Muchas familias están sin papá, ¿no? Sí, la guerra pues es también parte de la ausencia de los hombres. Entonces, muchas familias pues matriarcados, entonces pues las mujeres siempre han estado decidiendo cosas, ¿no? Julio, además de escritor, de cuentista, de novelista, de tutor en las maestrías de creación en Bogotá, es editor. ¿Qué es editar en Colombia desde esta perspectiva? ¿Qué busca el editor? ¿Cuál es el ideal de edición para este país, Julio? Uh-huh. ¿En qué camino estás al respecto? Yo creo que el editor académico tiene pues como muchas posibilidades de construir catálogos que tengan que ver con no solamente con construcción de nuevo conocimiento, sino también de vincular a la investigación al país, por ejemplo. Sin olvidar que la edición académica pues obviamente tiene un nicho natural que es el especialista y el investigador, pero sí creo que hay una línea que en este momento, y yo creo que se ha perdido un poco de la perspectiva de la edición académica, es esa línea que tiene que ver con el público y con el país y con la realidad y cómo llevar eso, esa investigación y esa, que no se quede solamente en los límites y en las fronteras de un campus y de un nicho de especialistas, etc. Yo creo que es una tarea muy difícil de hacer porque el lugar común siempre ha sido que es un contenido aburrido, que no le interesa sino a tres gatos, que uno cuando entra a una librería es muy raro ver un texto académico en las mesas de novedades. Hace falta una investigación sobre la edición en Colombia, es decir, sobre el sentido de editar desde la academia. Y creo que sí es el momento de replantear el papel que tiene el editor académico frente a, pues no solamente al país, sino al público lector. Es decir, cómo el editor académico tiene que dejar de ser solamente una especie de figura administrativa, operativa, y ser alguien que con un comité y con una coordinación editorial empiece a construir también un catálogo paralelo. Hablábamos de proyectos, por ejemplo, como el que estamos impulsando en este momento de las relecturas de obras literarias colombianas. Empezamos solamente en este momento con los colombianos, que obras literarias que por distintas razones históricas, comerciales, del destino, quedaron por fuera de la memoria y de la lectura, y hay generaciones que las desconocen totalmente. La editorial académica tiene que empezar a colonizar, en ese buen sentido de la palabra, espacios que ni las independientes, por cuestiones presupuestales, ni las comerciales, están interesadas en recuperar. Por ejemplo, el ensayo. El ensayo ha desaparecido como de la producción editorial, y si no son esfuerzos realmente desde la academia, yo creo que eso no va a pasar. Y editar con el Estado también. El Estado ha sido un gran editor. Las grandes bibliotecas básicas colombianas han sido de una propuesta estatal, ¿no? Yo soy poetisa y me ocupo también de traducción. Y veo muy a menudo que la traducción se concibe como un oficio, pero menor, ¿no? Pero para mí es una labor muy importante. Entonces te quería preguntar, ¿qué es para ti la traducción? Del trabajo tuyo personal, pero a la vez como trabajo cultural. Pues es un oficio muy interesante, ¿por qué? Porque pues tienes que trabajar todo el tiempo con el lenguaje, que es lo que pues a mí me sirve como escritor, porque pues es lo natural, de la herramienta natural. Es una experiencia interesante cómo poder en un momento dado pasar a un texto y convencer al lector que ese texto está escrito en esa traducción. Sí, pues hay toda una teoría, hay todas unas teorías sobre el extrañamiento de lo de Benjamin y todo eso alrededor de la traducción, pero ya la experiencia particular de la traducción como herramienta de trabajo para mí es muy interesante. Yo traduzco el inglés y me parece que ese traslado, ese trabajo de trasladar y hacer olvidar al lector que eso está escrito en otra lengua, creo que pues es una experiencia con la escritura muy interesante. Creo que la traducción también tiene una cosa muy atractiva, y es que me permite entender que hay como unas bases universales, ¿no? Eso es un tema, pues un lugar común, pero
pero que uno se conmueva con un texto escrito por alguien que no pensó nunca en uno, como Chekhov, por ejemplo, pues nosotros no existíamos como lectores de Chekhov, ¿no? Entonces, ¿cómo esos que nunca estuvieron en su propuesta con un buen traductor pueden llegar a ser esos mismos lectores, ¿no? Yo tengo una relación un poquito de amor y odio con la traducción porque creo que sigue habiendo un tema muy colonial en el tema de la traducción. Nosotros como lectores del gran canon occidental, de la literatura occidental, pues la hemos leído como peninsulares, básicamente. Sí, hemos leído a los grandes clásicos, nuestra referencia del texto escrito ha sido un texto que no es natural, digamos, de una manera, y seguimos haciéndolo. Es decir, yo hace poco estaba leyendo una novela gráfica y es uno de los fundadores del manga, una novela muy linda, y en un momento estaba, casi no puedo seguir porque hablaban como madrileños en Tokio. Yo dije, no puede ser. Es decir, es que el tío y la tía y a pesar de yo haber vivido en España, dije, yo no puedo imaginar este tipo de personaje súper melancólico japonés pensando en coño, tío, esto. Sí, había algo ahí que me impedía a mí seguir con la lectura. Eso es un tema comercial y es una cosa un poquito más profunda. En el caso de la universidad hay una gran cantidad de contenidos académicos fundamentales para la investigación que no están traducidos. Entonces, esa es una de las tareas también que creo que es fundamental también tener como parte del trabajo editorial, es traducir al español. Traducir a los otros idiomas, pues obviamente es mucho más complejo, ¿no? Parte de la dinámica en la universidad, pues, es querer que se traduzca al inglés, y cuando uno ve los números de la traducción de lo que se traduce al inglés en el mundo, es decir, el mundo anglosajón, ¿no? Se produce 200.000 títulos al año, no recuerdo exactamente la cifra, y de esos 200.000 títulos que publica, el 3% de esos son traducciones de todos los otros idiomas de fuera del inglés. Estoy de acuerdo en que más que obras cuentísticas, es decir, como construidas, como por ejemplo lo de Marvel Moreno es muy interesante por eso, porque hay como una construcción de una obra alrededor del cuento también, ¿no? En Colombia pues no sucede lo que sucedió en el Cono Sur, pues no hay obras de largo alcance como construcción de una obra personal sustentada en el cuento. O, no sé, como en el caso de Julio Ramón Ribeiro, ¿cierto? Como ciertas figuras para quienes su sustento de obra personal es el cuento. Yo no tendría como una respuesta sobre la historia de por qué no pasa, ¿sí? Para mí hay distintas razones que podría especular sobre eso. Una de las razones es, y ya me acerco un poco a lo contemporáneo, es ya unas decisiones sobre las posibilidades de publicar. Hoy un editor comercial, digamos, de grupos comerciales, a cualquier escritor que llegue con el libro de cuentos como ópera prima, le va a decir que no, de una. Entonces hay un elemento que ha impulsado también a estas nuevas generaciones a pensar más en una novela que en un libro de cuentos. Para mí sigue siendo excepcional alguien que realmente se siente y piense no solamente el libro de cuentos, sino el cuento como sustento de una obra personal. Es un país que ha sido más de antologías de cuentos que de libros de cuentos. Entonces hay muy buenas antologías de cuentos de autores de novelas que en algún momento tuvieron un buen cuento, pero que están un poco atomizados, que no forman parte, pues que fueran parte de su obra personal, pero no de una obra cuentística. El cuento siempre se consideraba como una antesala a la novela. Es decir, que uno escribía cuentos porque no podía ser novelista. Hace 20 años cuando estaba, me decían, oiga, pero la novela, ¿y por qué solamente cuentos? Y decían siempre, bueno, falta la novela para que hablemos de usted como un escritor que realmente puede no solamente tener futuro, sino presente. Sí, entonces creo que hoy en día algo que yo identificaba ya en el salón de clase era precisamente pues como un interés
de publicar antes de estar escribiendo, y se sabía pues que lo que había que publicar es novela. Si eso nos llevara a algo extraordinario que fuera la novela breve, sería buenísimo, porque creo que para mí ese es el formato ideal. Realmente creo que es uno de los formatos más difíciles. Yo creo que donde hay grandes obras maestras de la literatura están en las novelas breves. Si eso fuera otro de los alicientes para publicar y para estar trabajando, me parecería muy interesante. El cuento, también el cuento en estos espacios, o particularmente en Colombia, se han perdido espacios naturales para la publicación del cuento. El espacio natural del cuento son las revistas, por ejemplo. No hay muchas revistas, no hay espacio para publicación de cuento. Cada vez que lo pienso, cuando vuelvo a relatar los episodios y trato de darle a todo una explicación sensata, me parece que la manera como desapareció mamá de esta ciudad y de nuestras vidas sigue siendo un asunto imposible. Pienso en una trama viva y sin resolver, o por lo menos con un desenlace equivocado. Mis cuatro hermanos y mi papá, convencidos de la sentencia que el tiempo decanta y relativiza todas las desventuras, por más insólitas que sean, se han resignado y dejan que las razones de su ausencia se mantengan en la nebulosa. Cada uno se aflige a su manera y en silencio. Algunos adjudicaron y aún adjudican el hecho a la voluntad de una fuerza impenetrable que no acepta reclamos ni ofrece respuestas. Lo dicen así, como fieles herederos de Job. La abuela, por ejemplo, murió sin salir de ese convencimiento. La triste broma que le dio vuelta irreversible a la vida ocurrió en la primera semana de marzo de 1943. Me sorprende todavía que una fecha cualquiera, nula para los otros, extraños o conocidos, rompa el equilibrio y en el trastoque nuestro mundo personal se parta en dos y se aleje para siempre de todo lo previsto con sus bondades y sus males. No es una reflexión muy profunda, pero el hecho es que de ahí en adelante entré a una especie de segundo mundo, obligada a cruzar la frontera hacia un territorio donde pasaría muchos días perseguida por una rara oscuridad. Sigo convencida de que hubo un enlace entre el fantástico desvanecimiento de mamá y la arremetida física que en los días siguientes transformó mi cuerpo de niña. Acababa de cumplir 13 años y esa misma tarde, en cuestión de un par de horas, tuve que empezar a comportarme como una mujer prematura, una criatura madurada a destiempo y a contramano, un árbol trasplantado sin consideración a un terreno desconocido, como comentó en alguna oportunidad Katy, mi amiga. La fecha no trajo solo coincidencias íntimas, exclusivas a mi reducido universo personal, pues con el tiempo descubrí entre libros y numerosas imágenes que justo en ese momento el territorio de los hombres adultos alcanzaba una dimensión tenebrosa, alimentada por una calculada y sofisticada crueldad infligida de unos a otros, tanto en los límites de este país como en el resto del mundo. Pero eso es otra historia. Sucedió una tarde de feria en la que mi papá, mis hermanos y yo asistimos, entre asustados y atónitos, a las desconcertantes maniobras de un ilusionista venido a Bogotá desde Rusia. Entre humos blancos, redobles de tambor y largos trapos de colores, el hombre intercambió en segundos a mamá por una pantera adormecida echada en una jaula estrecha. El animal, como si entendiera desde rato atrás dónde estaba la trampa, había volteado a mirar casi indiferente al público que aplaudía entusiasmado. Nosotros acompañamos también los aplausos y esperamos a que mamá regresara de la otra jaula metálica donde la habíamos visto entrar. Todavía me ronda en la cabeza con nitidez absoluta la imagen del rápido vaivén de su mano para despedirse de nosotros, el mismo gesto que repetían todos los voluntarios incautos sometidos a los juegos hipnóticos del mago de turno, al tiempo que sostenía con la otra mano el sombrerito negro adornado con un par de tréboles de seda, una especie de artículo de culto que guardaba con especial fervor en una caja redonda en el armario de su cuarto. El número no era nuevo y hasta donde recuerdo siempre formó parte de las funciones de circo a las que asistíamos.
Durante los minutos siguientes al intercambio, ninguno sospechó la fatalidad absurda de que mamá no regresara del otro lado de las cortinas que cerraban el escenario. Entre los silbidos y aplausos, alcancé a escuchar la voz del presentador, ataviado con sacoleva rojo y sombrero de copa, calificando entusiasmado las maniobras del mago como una de las mejores muestras mundiales de la transmigración de cuerpos. En ese momento el término me sonó incomprensible, una incongruencia pronunciada en alguna lengua nueva. Sin embargo, la frase pareció alimentar aún más la emoción de los asistentes, todos con los ojos abiertos y fijos, sonriendo alelados hacia la jaula que se llevaba a la pantera. Por tratarse del acto central y el más espectacular de los que se veían en la carpa, la presentación del mago clausuraba la sesión. De inmediato el circo entero pasó a un ruidoso desfile de despedida en el que aparecieron de nuevo los malabaristas, los acróbatas, contorsionistas y hasta el mago, mientras los payasos lanzaban baldados de confeti hacia los espectadores de las primeras filas, quienes respondían a ese pretendido ataque con saltos y gritos. Nadie entre toda la laraca y la música se fijaba en otra cosa. Todos sonreían. Incluso mis hermanos menores se habían puesto de pie y trataban de seguir con las palmas los golpes de los tambores y las cornetas. Bueno.